Muy buenas tardes, bienvenidos un lunes más al primer toque Promesas, nuestro programa de deporte base aquí en la televisión de Ferrol, en donde cada semana nos desplazamos pues, a un lugar de la comarca para grabar un reportaje sobre alguno de los clubes de base de Ferrolterra. En el día de hoy pues, nos hemos desplazado a Narón, concretamente a su piscina, la piscina de Agandara, donde realiza habitualmente sus entrenamientos el Náutico de Narón, pero no les vamos a hablar hoy de natación, sino de otra de las secciones que tiene el Náutico de Narón, que no es otra que la natación sincronizada, una disciplina espectacular, no tiene, eso sí, demasiada competición, pero sí, para ello requiere una gran disciplina y una gran constancia en los entrenamientos. Conoceremos entonces esa disciplina, conoceremos la sección de natación sincronizada del Náutico de Narón. Comenzamos. Bueno, pues comenzamos al primer toque de promesas del día de hoy. Estamos en el Náutico de Narón, en su sección de natación sincronizada, y empezamos con Olga, que es directiva del club y delegada de la sección de sincronizada. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un deporte curioso y bonito, pero sacrificado. Curioso, bonito, sacrificado y sobre todo muy gratificante. Las niñas están encantadas, empiezan desde pequeñas, no lo dejan. Incluso hay muchos deportes que las niñas, bueno, que los niños y niñas empiezan a practicar y cuando llegan a bachiller se acumula con los estudios y suelen dejarlo. Aquí no se deja. ¿Por qué? Porque es muy gratificante. Es un deporte que tiene que gustar para practicarlo, porque tiene mucho trabajo. Tiene muchísimo trabajo, hacen un esfuerzo enorme y sobre todo en esta piscina, que bueno, contamos con una calle para tantas niñas, son 30 niñas, evidentemente no entrenan todas a la vez, pero bueno, es muy difícil practicar una rutina de 11 niñas en una sola calle. Entonces es muy sacrificado, sobre todo por eso, es un deporte de mucho nivel físico, no solo practican sincro, digamos, ellas tienen que hacer preparaciones físicas, tienen que hacer tanto fuera del agua como dentro del agua, bueno, es un deporte muy gratificado. ¿Qué pasa? Que les llena mucho, y aparte, bueno, aunque sea muy sacrificado y tenga tanto eso, es un deporte que no hay lesiones, que es lo bueno. Es cierto que hay pocas competiciones, eso sí es un hándicap en lo negativo, ¿no? A lo mejor un poco por estar ellas un poco conectadas, ¿no?, con la competición. ¿Y cómo se suple eso? Bueno, yo creo que se suple porque al ser equipos, pues les gusta verse, hablarse, en el momento que se ven, pues charlan, se cuentan sus cositas y bueno, y se divierten en el agua básicamente. La pena, sí, muy pocas competiciones, es una pena que solo haya dos competiciones al año, o sea, son competiciones oficiales de la FEGAN, digamos, hay un campeonato en invierno y un campeonato en verano y es muy poquito. Y luego están los campeonatos de nivel, que bueno, que ahí no van todos los clubs. Nosotros nos estrenamos el año pasado con un palmarés de impresión, hemos venido muy contentas, este año repetiremos. Pero sí, muy pocas competiciones y luego están los trofeos que los clubs, que ahí bueno, pues te tienen que invitar. No suelen invitar, pero bueno, te tienen que invitar, ya no es una competición en serio, es un trofeo que también se hacen en serio con los jueces de la FEGAN y todo, pero que bueno, son trofeos realmente. La motivación de los deportistas en los entrenamientos está la competición. Parece un poco raro, ¿no?, que haya tan poca competición. ¿Hay algún motivo concreto por los que la federación organiza tan poca competición? ¿No se barajan otras posibilidades a lo largo del año? Yo creo que realmente es porque es un deporte minoritario, ya sabemos lo que pasa con los deportes minoritarios, esto no es fútbol, el fútbol genera dinero, la sincro no creo que genere mucho, y entonces yo creo que básicamente es por eso, una competición es muy costosa realmente realizarla, porque hay que mover muchísimas niñas de toda Galicia, seguros, árbitros, hay que pagar a árbitros, jueces, a todo el mundo, entonces yo creo que da muchos gastos y bueno, pues a lo mejor Consellería de Deportes, pues igual no está dispuesta. Bueno, el Náutico de Narón es bien conocido en la comarca, en Galicia, por su sección de natación, pero ¿cómo de contentos y orgullosos están de su sección de natación sincronizada? Pues muchísimos. Es una pena que nuestro presidente Amando hoy no esté aquí porque está en una competición de triatlón, porque somos más que un club, así como cualquier otro club que conocemos todos, pues somos más que un club, porque tenemos muchos deportes, triatlón, atletismo, natación, sincronizada, entonces claro, no se puede estar a todo. Pero están muy contentos de la sincro, tenemos muchísimos trofeos y bueno, estamos muy a la altura del resto de los deportes. El triatlón es el más alto, digamos ahora, pero bueno, no tenemos mucho que envidiarle al triatlón.
Bueno, la natación sincronizada no es la natación, no es tan conocida. Las niñas, cuando llegan aquí por primera vez, ¿cómo han descubierto la natación sincronizada? ¿Cómo se enteran que hay natación sincronizada? Y sobre todo, ¿cómo se deciden hacer natación sincronizada? La gran mayoría realmente lo ven cuando vienen a nadar a la piscina. Entonces ven que hay unas niñas que están haciendo piruetas y bailes, y bailan en el agua, y la gran mayoría se enteran así. Otros, pues por los padres. Mi hija en concreto, pues fue porque yo se lo puse un día en la televisión. Mi hija hacía ballet, y bueno, tuvo un percance con una operación de apendicitis, y un día estábamos viendo la sincronizada y quiso bailar debajo del agua, que le parecía más interesante que fuera, y así 11 años. Es un deporte que decíamos ya que es muy sacrificado, muchas horas de entrenamiento, mucho entrenamiento, porque es muy difícil lo que hacen. Hay mucho porcentaje de abandono y se cansan mucho las niñas, o las agarráis bien fuerte, constancia y para adelante. No, además es que somos, no hay abandono, porque nosotros somos un club, somos como una familia. El náutico no es ganar, ganar, ganar. Si ganas, estupendo. Que no ganas, estupendo, lo has hecho genial y ya ganarás. Entonces tampoco tienen una presión ahí, pero yo creo que en todos los deportes que hace el náutico no tienen una presión de tenemos que ser los mejores. No, ya somos las mejores, y si ganamos, pues bien. Y si no ganamos, seguimos siendo las mejores porque lo estamos pasando bien, disfrutamos, y no es necesario tener una medalla a casa para ser la mejor. ¿Qué hándicap más negativo el hecho de solo poder contar con una calle? Sí, pero bueno, esperemos que poco a poco nos podamos afianzar, que el concello se ha apiado un poco de nosotros. Bueno, ahora como entrenamos también, las mayores entrenan los fines de semana, y ahí sí que tenemos, arañamos entre 2-3 calles, y el fin de semana quiero decir sábado y domingo, el domingo también. El domingo podían dejarnos alguna más, porque solo vienen 2 o 3 personas a nadar, podían estirarse un poquito y a ver si nos dejaran alguna más. Bueno, pues queda dicho, ¿no? Queda dicho, sí, señor. ¿Por qué no? Si total no hay nadie, ¿qué más da, no? Y así os beneficiáis de un deporte que necesita eso. Sí, sí, y mucho además, sí. Porque no hay competición, pero es como si la hubiera, porque si sacrifican el sábado y el domingo para venir aquí, pues qué mejor premio que ese, ¿no? Cada día es una competición. Niñas de 16 y 17 años que vienen sábados y domingos a entrenar. Es que es complicado que con esa edad quieran venir a entrenar. Y ellas vienen, y vienen encantadas. ¿Cuántos años más o menos lleva el náutico con esta sección? Con la sincro. Con la sincro de, yo creo que lleva unos 15 años aproximadamente. Está bastante afianzada ya. Sí, está afianzada ya la tienen. Al principio empezó con muy poquito, solo escuela. Luego vinieron una serie de niñas que sí, ya empezaron a ir a competir, no competían al principio. Se empezó a competir hace 11, 12 años, empezó a ir a trofeos y luego ya a meterse en competición de lleno. Uh-huh. Y bueno, y a partir de ahí, pues subir. Bueno, Olga, como directiva del club, como delegada de la sección, tienes ahí la cámara para decirle a las niñas que nos estén viendo, y a los niños también, sí, que nos estén viendo, por qué tienen que hacer natación sincronizada, por qué tienen que venir al Náutico de Narón, y ahí tienes la cámara, convéncelos. Primero, hay que hacer natación sincronizada porque es un deporte precioso, muy gratificante, es un deporte de equipo donde todos se relacionan con más niños y niñas. Y después, el Náutico Narón, la gran familia de Ferrolterra. No hay equipo como el Náutico de Narón. Ahí está. Venga, todos para aquí. Bueno, venderlo has vendido muy bien. Veremos a partir del martes si hay reacciones. Duplicaremos. Muchas gracias, Olga. Felicidades por el trabajo. A vosotros, gracias. Bueno, pues continuamos en el primer toque promesa. Estamos ahora con Maya, que es la entrenadora de natación sincronizada en el Náutico de Narón. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí en pleno trabajo, ¿no? Sí, la verdad me pillas aquí un poco con todos los grupos hoy. Bueno, me sorprende el hecho de que un deporte como la sincronizada tengáis tan poco espacio para hacer el trabajo. Ya, la verdad es que es algo que dificulta bastante a la hora de entrenar, porque normalmente la sincronizada conlleva, al ser un equipo, también hay diferentes modalidades, como el solo y el dúo, pero en un equipo necesitamos más espacio porque las niñas están en una calle, se chocan para hacer los saltos, tengo miedo de que se caiga encima de la corchera y se hagan daño, o en el bordillo, lo que sea. Entonces, es mucho más fácil con 2-3 calles para entrenar que una. ¿Y cómo os arregláis? Pues como bien podemos, la verdad. Las niñas se portan muy bien y se pegan bastante, y si luego se dan alguna leche por debajo del agua, pues no se quejan.
Bueno, ¿y qué estado de salud se encuentra la sincronizada, el Náutico de Narón? ¿Estáis en un buen momento? ¿Hubo mejores momentos? A ver, hubo mejores. El año pasado estuvo mejor, este año empezó un poco más complicado con algún grupo. Al final, al subir de categorías, a las niñas le cuesta adaptarse, pero bueno, yo creo que de cara al final de la temporada pues lo lograremos estabilizar. Uno de los hándicaps de la sincronizada quizás es que hay poca competición, ¿no? Mucho entrenamiento y poca competición. Sí, al final estás entrenando medio año para una competición y otro medio año para otra. Y no es como el fútbol, por ejemplo, que tienes todos los fines de semana para demostrar tu trabajo. Aquí tienes 3 minutos en cada medio año y eso pues es un poco más fastidiado. ¿Y las chicas, los chicos, están motivados igualmente a pesar de que no hay competición? Sí, porque al final ya sabes a lo que vienes. Normalmente ya saben que tienen 2 competiciones, igual pueden entrenar alguna más, pero ya saben que tienen que entrenar para ello y darlo todo en el momento, que si fallan no pasa nada, pero pues darlo todo. La gente que viene a practicar sincronizada, ¿por qué escoge la sincronizada? ¿Qué ven en la sincronizada? ¿Qué les llama? Pues yo creo que es un deporte muy completo. O sea, tienes de todo y aún encima tienes el plus de que estás entrenando con música. Que por ejemplo la natación igual es más monótona, haces más o menos todos los días lo mismo, en sincronizada haces de todo un poco. Y cada día pues pruebas cosas nuevas, como en todo, pero es más artístico, más llamativo y al final tú cuando lo ves en la televisión te preguntas, ¿cómo hacen eso? Pues eso es posible hacerlo, no a ese nivel, pero sí, que con mucho entrenamiento, porque también lleva muchas horas de entrenamiento, pues se puede conseguir. Bueno, hemos visto que tenéis niñas muy pequeñitas. De hecho, entrevistamos también a niñas muy pequeñitas. ¿Y a esas niñas cómo se les enseña? ¿Cómo se les adentra en el mundo de la natación sincronizada? Pues yo soy bastante partidaria de meterme en el agua con ellas, colocarlas por debajo, enseñarles, porque al final tú puedes enseñarles un vídeo, todo lo que tú quieras, pero si lo ven en el agua, ven cómo lo haces por debajo, se queda mucho más con la imagen que con lo que les explicas. Entonces es mucho más fácil cogerlas, colocarlas en la posición, explicarles con muñecos o dibujos o lo que sea, y así entiende mejor. Y a la vez, cuando tú te metes en el agua y se lo enseñas y ven las posiciones y ven todo, ya les es más fácil, les resulta mucho más fácil. ¿Qué edades son las idóneas para empezar? Y a lo mejor, ¿a qué edades empieza un poco a abandonar la sincronizada? La sincronizada es un deporte que tiene una vida muy corta. A no ser que te encante, es muy fácil desprenderse, porque al final no tienes ni las condiciones. Tú puedes ir a correr cualquier día, pero venir a la piscina con la música, con un equipo, no lo haces todos los días. Entonces, la mejor edad para empezar, yo creo que 5, 6, 7 años, que puedes empezar un poco más tarde, pero bueno, es más complicado porque hay muchas cosas que te enseñan desde pequeña que hay que machacar y es mucho más complicado aprenderlas con 14 años, por ejemplo. Y normalmente pues se abandona cuando acabas la última categoría, que es junior, que son cuando te vas a la universidad, 18 años, así. ¿La gente vuelve después o ya...? Sí, o sea, sorprendentemente hay gente que vuelve, pero es mucho más complicado. Al final, la técnica no se va a perder nunca, pero la forma física para sincro es muy importante. ¿Aguantan mucho las niñas? Por ejemplo, las pequeñas, vienen una rolada de niñas pequeñas que no saben nada. ¿Aguanta mucho tiempo? ¿Hay mucha gente que tira la toalla muy pronto? A ver, hay algunas, como en todo, también. Pero normalmente también vienen, se hacen amigas y lo que les llama más la atención, aparte de entrenar y el deporte, es la amistad que tienen y al final es un equipo y entrenando se conocen más y ya luego pues quedan fuera y se hacen más amigas. Entonces es lo que las une y las ayuda a seguir. Decían las niñas que muchas vienen de natación, que vieron la sincronizada y se cambiaron. No sé si es bueno compaginar las dos cosas o es mejor centrarse en una. Sí, a ver, nosotros entrenando hacemos natación. O sea, la natación es fundamental para la sincro. Si no sabes nadar, no puedes hacer sincro. Y sí, hay muchas niñas que hacen natación, hay alguna que sigue haciéndolo, pero al final es que en la sincro tienes la natación y en la natación no tienes lo que te da la sincro. Entonces te quedas con la sincro porque es completo. Hay deportes que también admiten a chicos, pero sin embargo no se acaban de enganchar los chicos. En el caso de la sincronizada es un poco de eso, ¿no? Hay chicos, pero no se acaban de enganchar mayoritariamente, ¿no? Digamos. A ver, también es bastante complicado. Acaba de empezar, por así decirlo, a ver chicos en la sincro. La gente lo tiene como un poco tabú aún que un chico haga la sincronizada, pero es como un chico que hace ballet. Eso está mucho más normalizado, pero al final es lo mismo. Si a la persona le gusta el deporte, no tiene que encasillarlo en deporte para chicas, un deporte para chicos.
si le gusta tiene que hacerlo y ya está. ¿Cuántos deportistas tenéis en la sincronizada aquí? Alrededor de 30, 30 y algo, no sé decir exactamente. ¿Y tú con todas? Yo con todas, sí, como bien puedo. Bueno, por lo que veo te arreglas bien. Sí, algunas veces mejor que otras, pero más o menos. En tu caso también, ¿haces o hiciste sincro? Bueno, sigo intentando hacerla, un poco más desconectada evidentemente, porque al final no tengo tanto tiempo, pero ahí sigo. ¿Qué le dirías a las chicas, y también chicos, que nos están viendo ahora? Y bueno, siempre han visto la sincronizada como una posibilidad, pero no dieron nunca el paso. ¿Por qué lo deben de dar y por qué tienen que venir aquí a probar? Pues porque es eso, es un deporte muy completo, te da una disciplina también, al final entrenan bastantes horas, pero eso te ayuda en tu vida diaria a tener una rutina y con los estudios también, porque yo eso lo noté bastante. Y nada, les diría que se animasen, que nunca, tampoco es nunca tarde para probar cualquier cosa, cualquier deporte. Y que vengan a probar al náutico, que aquí somos como una familia. Hablamos antes de la poca competición, pero dentro de la poca competición, ¿qué objetivos os marcáis? ¿Os marcáis algún objetivo en alguna categoría en concreto o simplemente competir, poner, digamos, a la vista de todos vuestro trabajo de tanto tiempo? ¿Cómo os lo tomáis? A ver, yo siempre les digo que lo principal es que lo disfruten, porque yo prefiero que se lo pasen bien, que al final esto es promoción, no es algo tan exigente como igual un nivel, que sí que ahí entran muchas más horas y tal. Hay unas niñas que lo ven más hobby que otra cosa y me gusta que se lo pasen bien, que al final es un trabajo que hacemos durante mucho tiempo, que lo demuestren, que lo disfruten y simplemente que estén todas juntas viviendo la competición. Si hiciéramos un baremo del nivel, no, ya no del nivel, sino de la participación de la sincronizada en la comarca, en Galicia, estamos muy, 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 muy atrás con respecto a otras comunidades autónomas, ¿cómo está el nivel? Yo diría que sí, pero cada vez mejor. Sí que es verdad que ahora mismo noto que hay bastante poco compromiso en las nuevas generaciones, y te digo yo que tengo 20 años, pero bueno. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, cuando entrenaba 16 horas a la semana y me daba igual, y yo no faltaba a entrenar, dejaba todo por ir a entrenar. Y ahora eso como que se toma menos en serio, y por eso se pierden muchas niñas en el camino, porque al final es algo que necesita mucho compromiso y hay gente que no lo tiene a día de hoy. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, también por cantidad de gente, Madrid, Barcelona, son los dos sitios que más gente tienen. El hecho de tener poco espacio, pocas piscinas, claro, igual también, ¿no?, tiene sí, su pero, ¿no? Ayuda a que la gente le cueste más venir. Al final, la incomodidad de entrenar en una calle a veces te satura un poco, porque yo, por ejemplo, sí que es verdad que cuando entrenaba tenía la opción de tener un día toda la piscina completa, pero ahora mismo pues también hay mucha más gente en natación, en triatlón, hay muchos deportes que también necesitan el tiempo y el espacio. Antes te preguntaba a las chicas, ¿qué es lo más difícil de la sincronizada? Y me hablaban de la coordinación. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Debajo del agua? ¿La entrenadora afuera? ¿Las chicas dentro? ¿Cómo se hace eso? Pues repitiendo la rutina una y otra vez hasta que salga perfecta. Y también con un trabajo fuera del agua, que es lo que grabamos antes, de que ves a las niñas con los brazos pasando en seco y tal, que eso es para cuadrar los números, que tengan claros los números y luego lo lleven al agua. Pero bueno, yo creo que lo más difícil de la sincro, aparte de la sincronización, también es el compromiso, porque es un deporte que tienes que estar comprometido 100%, porque al final si es un equipo y un día falta una, hay cosas que no se pueden hacer. Entonces, el que estén todas siempre, que todas estén dispuestas, que vengan todas con ganas, yo creo que es lo más complicado. Entrenáis prácticamente todos los días, ¿no? ¿Y cuánto tiempo? Sí, entrenan, depende de la categoría, pues entrenan un poco más, un poco menos, las pequeñas entrenan menos, están empezando, y las mayores, ahora este año entrenan bastante el fin de semana, más que por semana, pero por semana siguen teniendo natación y lo completan. Más o menos te diría que tienen unas 6-7 horas a la semana las mayores y las pequeñas unas 2-3. Hablábamos antes de las pocas competiciones, pero cuando vais a una competición, ¿te lleváis unas rutinas marcadas, lo que tenéis que llevar o cada uno lleva lo que considera? ¿Como una rutina? Claro, que si dúos, que si solos, que si grupos, que si... Ah, no, por ejemplo, en promoción solo se puede hacer equipo y combo, o en el caso de las junior, acrobático, que es de muchos saltos. Pero luego sí que es verdad que en nivel hay solo, dúo técnico,
equipos, hay más variedad, pero bueno. Nosotras lo que hacemos es con las mayores, vamos al campeonato de verano porque es un open y hacen dúo mixto, hacen solo masculino también, dúo libre, entonces hacen un poco más variedad, pero por lo general es una competición de equipo y otra de acrobático o combo. Ya para terminar, lo más próximo, ¿qué es? ¿Hay algo ya en el horizonte? Sí, el trofeo de Leiros, que es el 23 de abril. El 27 de abril es en donde estamos ahí trabajando para llevar las rutinas. Pues muchas gracias, felicidades por vuestro trabajo y nada, os seguiremos muy de cerca vuestra evolución y vuestras competiciones. Gracias a vosotros. Bueno, pues finalizamos nuestro espacio de hoy, al primer toque promesas, como siempre con los más importantes del programa y del reportaje y de todo, los deportistas. Muy buenas tardes. Hola. ¿Tú cómo te llamas? Martina. Bueno, y a ti esto de la natación sincronizada te gusta, ¿no? Sí. ¿Llevas muchos años? No. Bueno, ¿y qué tal? ¿Se te da bien? Sí. ¿Y haces más deportes o solo natación? Natación. ¿Y qué te gusta más, natación sincronizada o la natación? Sincronizada. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer en natación sincronizada? Tocar el suelo. ¿Cómo? Tocar el suelo. Ah, muy bien. ¿Y es difícil eso? Sí. ¿Y qué es lo más difícil de todo? Hacer los bailes. Y eso de meterse debajo del agua y después saltar y bailar debajo del agua, ¿cómo es eso? Bueno. Bueno, ¿y a ti dónde te gustaría llegar en la natación sincronizada? ¿Te gustaría ser muy, muy, muy bueno? Sí. ¿Y estás entrenando mucho para ello? Sí. Bueno, ¿y dentro del club te fijas en alguna chica que lo haga bien ya para hacerlo tú de mayor así? No. De momento no, ¿no? Poquito a poco. No. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Chao. Hola, otra chica, muy buenas. Hola. ¿Cómo te llamas? Yaiza. Bueno, Yaiza, que ya es un poquito más mayor, ya me imagino que llevarás unos años aquí, ¿no? Desde los 6 años. Desde los 6 años. Bueno, ¿y qué te llamó a hacer natación sincronizada? Pues yo venía a natación y veía a las niñas hacer natación sincronizada y pues me apunté. Me gustaba mucho. ¿Y dejaste la natación o compaginas? No, la dejé. Sí. ¿Pero se puede compaginar o es mejor centrarse en una? Yo preferí centrarme en una, pero cualquiera, no sé. ¿Qué destacarías de la sincronizada? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te aporta? Pues aporta compañerismo y trabajar en equipo, y a mí me encanta hacer los saltos y pues, no sé. ¿Dentro de la sincronizada os especializáis en alguna cosa en concreto o hacéis de todo? De todo, sí. ¿Qué es lo más complicado a la hora de entrenar, de preparar para una competición? Coordinarse. Todas juntas. Y además, si cabe, para vosotros es más complicado porque aquí espacio no andáis sobrada. Ya, solo os deja una calle. Estáis en una calle y después vais a competir una piscina entera. Después, sí. ¿Cómo se lleva eso? Bueno, a ver, vemos mucho espacio y nos separamos un poco más luego. Poca competición, ¿no? Natación sincronizada es quizás lo malo que tiene, ¿no? Que no hay demasiadas competiciones. Sí, solo tenemos 2 gallegos y luego trofeos, algún poco. ¿Y eso, no sé, os aburre entrenar mucho para competir poco o os gusta tanto la sincronizada que os da igual? Nos da igual, porque así luego vemos el resultado de nuestro trabajo. Bueno, ¿y tú un día por qué decides hacer natación sincronizada y no otro deporte? Pues porque es lo que más me gusta y me encanta y no me llama más otra atención de otro deporte. Decías que tú estabas haciendo natación, que viste la sincronizada y te enganchó. ¿Qué es lo más difícil para iniciarse por primera vez en este deporte? Pues que tienes que tener mucha capacidad para aguantar debajo del agua y mucha resistencia. Y muchas horas de entrenamiento. También. Muy bien, muchas gracias. A ti. Bueno, vamos con otra chiquita aquí, jovencita. Hola, ¿y tú te llamas? Sofía. Bueno, Sofía, ¿cuántos añitos lleva aquí haciendo sincronizada? Muy pocos. Sí. ¿Cuántos pocos? ¿Unos meses, unas semanas? Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta? Sincronizada. Sí, ¿y qué? Pero dentro de la sincronizada, ¿cuál es la cosa que te gusta hacer más? Nadar, dar volteretas. Sí. Braza. La braza, ¿te gusta? Sí. ¿Y haces natación también o solo sincronizada? Solo sincronizada. Sí, hay que centrarse en una cosa, ¿verdad? Sí. Y bueno, competir de momento no compites, ¿no? Solo entrenas, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué es lo más difícil? Cuando metiste a una piscina por primera vez a hacer sincronizada, ¿qué fue lo que más te costó hacer? Lo que más me costó hacer.
¿Y lo que más te gusta? Brazo, ¿no? Me dijiste. Sí. Bueno, ¿y te gustaría dedicarte muchos años a esto de la sincronizada? Sí. Sí, sí. Bueno, ¿y de las chicas mayores del club, en quién te fijas? ¿Hay alguna que te guste mucho? ¿Cómo lo hace? Todas lo hacen bien, ¿no? Sí. Muy bien, muchas gracias. Chao. Y otra chica por aquí, muy buenas. Hola. Bueno, tú ya más mayorcita, seguramente que llevarás más años, ¿no? Sí, 11 llevo, desde los 6 también. 11 años en un deporte que es muy sacrificado. Sí, bastante, es bastante completo, tiene bastantes cosas. Bueno, ¿tú cómo te decides un día por hacer sincronizada? A ver, porque yo ya desde pequeña iba a natación y a baile, entonces pues algo que compagina las dos cosas y natación sincronizada. ¿Salió de ti o lo viste en alguien? De mis padres, de mi madre, que tengo una prima que lo hacía y se fijó y por eso. Bueno, tú te metes en una piscina por primera vez a ser sincronizada y ¿qué pasa? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Cómo te inicias? ¿Qué es lo más complicado para ti desde el principio? No sé, a ver, para mí lo más complicado yo creo que es coordinarse todas, pero bueno, no sé, me gusta mucho. ¿Os especializáis en algún tipo de ejercicio o intentáis hacer de todo? No, sí, hacemos un poco de todo, piernas, saltos, brazos. Y le decía a tu compañera que, claro, entrenar en una calle no es lo mismo que después ir a una competición a la piscina completa. ¿Cómo calculáis todo eso después de pasar un espacio tan pequeño o no tan grande? Claro, a ver, por semana sí que solemos tener una calle, pero bueno, solemos hacer más natación y físico por semana y luego los fines de semana ya tenemos más espacio y ya calculamos ahí, pero bueno, sí, es adaptarse. Me decías que tú sincronizada natación no haces, ¿no? No, no, o sea, al principio sí para aprender, pero... ¿Pero es poco recomendable hacer las dos cosas o es porque preferís centraros en una? No, a mí, o sea, ya está, preferí sincro y ya está. Bueno, ¿y dentro de este deporte te gustaría seguir muchos años o tiene fecha de caducidad o cómo te lo...? A ver, por desgracia el año que viene tengo que parar porque me voy a estudiar, pero sí que me gustaría seguir en un futuro. Sí. Bueno, si donde estudias hay un sitio, claro. A lo mejor sigues, ¿no? Claro, si hay equipo. Bueno, ¿y a nivel competitivo cómo te va? Bien, bueno, sí. Hay pocas competiciones, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y eso, no sé... ¿Os deja así un poco chafadas o como os gusta os da igual competir más o menos? Va, a ver, hay años que se compite más, otros que menos, pero bueno, es acostumbrarse, sí, está bien. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Y otra chica, la última, pero los últimos siempre son los primeros, ¿no? Dice, muy buenas. Hola. ¿Tú te llamas? Lucía. Tú me parece que eres más o menos de la misma edad, ¿no todas? Sí, del grupo de las mayores. Sí. ¿Y cuántos años llevas? Llevo 7 años. 7 años, ¿y tu experiencia qué tal? Muy buena, muy buena. Sí. Sí, muy recomendable. ¿Tú cómo descubres la natación sincronizada? Bueno, yo hacía natación en la escuela, el del concello, y un entrenador del club me dijo, ¿quieres probar? Y yo dije, bueno, vale, pruebo. Y me llamó bastante la atención, me gustó mucho y dije, bueno, pues probamos y acertamos. Bueno, hay muchas que habéis empezado así, estabais en natación, lo habéis visto tal y os cambiasteis. ¿Y eso a los de natación no les pareció así un poco mal? Yo creo que no. El mismo club. Claro. Sí. Bueno, ¿qué fue lo más difícil para ti cuando por primera vez te metes a la sincronizada? Lo más difícil, yo creo que, como dijo mi compañera, coordinarse todas, porque, bueno, es, o sea, fijarse en ir todas iguales es, yo creo que lo más complicado. Le decía a tus compañeras que el hecho de que haya poca competición no os lastra, ¿no?, a la hora de entrenar, seguís entrenando con toda la ilusión del mundo. Sí. Tenemos bastante motivación y bueno, estamos entrenando bastantes meses para una competición, pero aún así nos llama, sí, nos gusta. Cuando llega la competición, ¿cómo van las cosas? Bueno, hay un poco de todo. Yo creo que hay algunas que se ponen más nerviosas que otras más calmadas, pero bueno, juntas yo creo que muy bien. Bueno, y ahora sí nos están viendo, las chicas que nos estén viendo y chicos también, que imagino que también habrá sincronizada para los chicos, ¿no? Sí, de hecho este año vino un niño que hizo conmigo un dúo mixto. Y quedamos subcampeones. Muy bien. Decía, invito a los chicos a que se animen también, que no es solo un deporte de chicas. Y eso, que está muy bien los chicos, porque además también tienen mucha fuerza y a nosotras para los saltos también nos viene muy bien. Te iba a decir que recomendaras este deporte, pero ya lo estás haciendo. Sí. Sí, ¿no? Sí. Que vengan aquí al Náutico de Narón, a la piscina de Agándola, que pregunten por vosotras, que miren y se queden. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Felicidades por el trabajo. Muchas gracias. Thank you.
Bueno, pues no hay tiempo para más. Hasta aquí esta nueva edición del primer toque promesas con la natación sincronizada del Náutico de Narón. El próximo lunes, a partir de las 8:15 de la tarde, volveremos con un nuevo espacio, con un nuevo programa, con un nuevo club que grabaremos en nuestra comarca. Será hasta entonces. Muy buenas tardes. Gracias por su atención.